El funcionario del Ministerio de Salud Pública explicó que en las 31 provincias del país han disminuido la incidencia de nuevos casos de dengue. Sí, que comienza a expresarse una disminución de la aparición de nuevos casos de dengue en todo el territorio nacional. Habida cuenta de que hoy en día no tenemos en el mapa sanitario con respecto al dengue ninguna provincia que esté en rojo. Actualmente la mayoría están en amarillo, eso quiere decir que hay circulación del virus, pero evidentemente que ha disminuido. Sin embargo, precisó que la disminución de nuevos casos de la enfermedad no se corresponde con las muertes a causa de dengue registrado en poblaciones del Cibao y que esto tiene que ver con otros factores vinculados a la atención del paciente. El tema de la letalidad es otra cosa, que hemos hablado ya en múltiples ocasiones. El tema que tiene que ver con la calidad de la atención. Y cuando hablamos con la calidad de la atención, esto incluye muchos factores. No solamente el tema del expertise o no del médico, lo que tiene que ver con las habilidades y destreza de atender la enfermedad, el tiempo que le dedica, en fin, sino que hay problemas de tipo estructurales de manera organizativa y funcional del sistema de salud, que incluye todo lo que es política de recursos humanos, que incluye todo lo que es gestión y seguimiento del paciente ingresado en un hospital. Mientras tanto, en barrios y comunidades de la zona norte se ha denunciado la gran vulnerabilidad que tienen los pobladores de contraer la enfermedad por la gran contaminación y el cúmulo de aguas residuales. Debemos llevar el mensaje de cómo combatir el dengue, pero también debemos transportarnos a estos barrios, traer maquinarias para limpiar esa alta contaminación. Mira, fíjate bien, esa alta contaminación que está ahí, todos los niños que viven en esta comunidad están en peligro y el dengue está azotando aquí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Que venga el presidente a resolver este problema. Luis Armando Guadalupe dijo que los operativos para erradicar y combate del mosquito transmisor del dengue no ha surtido efecto como esperaban las autoridades de salud pública. En Santiago, Rafael Martínez, AN7.